Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA. Que comencemos de una vez sin más dilación. No sin antes, como siempre, saben, like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Y vamos a empezar hablando un poquito de la situación de Bronnie James. Como ustedes saben, los que no sepan, les comento en el día de ayer. Tuvo un episodio cardíaco bastante, bastante grave, Brony. Se desvaneció, colapsó en la cancha en un entrenamiento con su equipo, el equipo en el que va a estar presente en el básquetbol colegial la próxima temporada. Bueno, como dice Jam en este caso, colapsó en cancha, tuvo un paro cardíaco. Fue llevado al hospital, ahora está en condición estable, por suerte, ya no está en cuidados intensivos ni nada de eso. Pero la verdad que pasó un muy mal rato, Bronnie James, que ahora obviamente tendrá que someterse a más estudios para ver qué es lo que está pasando en su cuerpo y por qué se dio la situación que se dio de la manera que se dio. Desde la familia del jugador obviamente hicieron un comunicado que, que dice justamente eso. Ayer mientras estaba practicando Bronny sufrió un eh, paro cardíaco. El equipo médico por suerte fue capaz de eh, tratar rápidamente a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora por suerte está en condición estable, ya no está en cuidados intensivos. Pedimos por favor respeto y privacidad para la familia eh, James. Y vamos a eh, dar el update tan pronto como se sepa alguna nueva información. Habrá actualizaciones respecto a la cuestión. Lebron y Sabana también le gustaría enviarle su mayor aprecio y, y agradecimiento a la gente justamente de su equipo de USC, eh, porque el, el cuerpo médico, literalmente podríamos decirle que le salvó la vida a Bronny James en este caso, una situación muy compleja en el momento, digamos, debe haber sido complicadísimo todo, y le terminan al fin y al cabo salvando la vida. Como les decía, ahora tendrán que hacerle nuevos estudios a Bronny James, para ver qué es lo que causó esta situación. Hemos tenido algunos eh, episodios eh, similares. De hecho, justamente, en este caso de Mark Hamlin, que le pasó lo mismo hace poco. Jugador de NFL en este caso. No de NBA, pero sí de NFL. Jugador de, de, de obviamente, altísimo rendimiento. Competidor espectacular. Le pasó algo muy, muy, muy similar. Le manda, eh, bueno, eh, obviamente... Eh, expectativa, buenas expectativas, estoy aquí para lo que quieran de, del proceso, le porque él vivió eso justamente y le manda eh, el mejor de los augurios, en este caso a Bronny James. Justamente ahora habrá que seguir un proceso de ver por qué justamente pasó lo que pasó. Y en la NBA, la verdad es que pasó un poco a un segundo plano, es la realidad también. Muchos ya estaban especulando con ver qué va a pasar con LeBron, LeBron se retirará, no se retirará, no sé qué. Todo eso la verdad que ni a Lebron ahora mismo le debe importar, pasa absolutamente todo un segundo plano. Se trata ahora obviamente de la vida del jugador de Bronny James y de lo que sea su futuro, el básquetbol reitero, pasa a un segundo plano completamente, le harán los estudios necesarios para ver si está... Eh, como para jugar, si está como para seguir una carrera en la NBA o finalmente no. Hemos tenido varias alternativas en estos casos. Muchas veces se ha dado que los jugadores tienen episodios de esta índole y después vuelven a jugar, pero alguna que otra vez se puede haber dado también de que finalmente no. Ojalá que esté todo bien, ojalá que no tenga ningún problema, ojalá que esté saludable. Lo mejor sería que pueda volver a jugar, obviamente, y que sea parte y todo. Pero si no puede, la verdad tampoco pasa nada. La vida es más importante que jugar de tal o cual cosa. Y obviamente lo mejor es su salud. Lo ideal es que esté él saludable y pueda vivir una, una vida totalmente plena, ya sea jugando a la NBA o no. Ojalá que esté de la mejor manera. Lo mejor para él, para la familia eh, James en general. Por suerte, por suerte eh, salió bien la cuestión, pero de haber sido un susto muy, pero que muy grande. Muy, pero que muy grande. Que por suerte, bueno, ojalá que quede simplemente en. En esa situación, en, ese, en esa anécdota, en ese sustito, pero la verdad es que ojalá que esté de la mejor manera, Brony, de cara a lo que se viene. Por otra parte, importante, Jalen Brown, ustedes saben, renovó contrato. En el día de hoy ya hice un video un poquito hablando al respecto, se lo voy a dejar por allá arriba. Para el que no lo haya visto o no haya estado enterado... Shailen Brown firmó su nuevo contrato, estamos hablando de 304 millones por 5 años, el contrato más alto de toda la historia de la NBA. Supera por alrededor de 30 millones el último contrato, que fue el de Jokic, en este caso el más alto. Era de 276 millones el de Jokic, en este caso lo supera por casi 30 millones de dólares. La verdad que una barbaridad lo de Shailen en este caso. El contrato, lo aviso por las dudas porque he visto mucha cuestión ahí de gente... Que decía algunas cosas que no eran tan así. He visto mucha gente que decía que el contrato tiene una cláusula de no traspaso o algo de estilo. No, no tiene nada de eso. El, el contrato es un contrato chato. Boston, si quiere traspasarlo, lo puede traspasar. No puede traspasarlo durante este primer año. Cosa que pasa con absolutamente todos los jugadores que extienden su contrato. El primer año, en el que todavía están con el contrato antiguo, como pasa con Jalen Bravo en este caso, no puede ser traspasado. Pero de ahí en más, a partir de junio del año que viene, ya puede ser completamente traspasado Jelen Brown. No hay absolutamente. Ningún problema, también decir que no tiene ningún tipo de, de cláusula ni nada por el estilo, decir que tampoco tiene ningún tipo de opción ni nada por el estilo, son 5 años de contrato totalmente chatos, tal y como están, están viendo en pantalla, estos son los montos que ganará. Durante las próximas 5 eh, temporadas, a partir de la otra partida temporada, 24-25 en este caso, un montón de dinero. A decir verdad, está clarísimo. Muchísimo, muchísimo dinero. Para que ustedes pongan en consideración, por ejemplo, hace 7 años Mike Conley había firmado el contrato más alto de la historia de la NBA. Estábamos hablando que en ese momento ese contrato era de eh, 153 millones por 5 años. Ahora Jalen ha duplicado eso a 304 en 7 años nada más. Por eso muchas veces creo que la gente se queda, se tira de los pelos viendo los, los contratos que se pagan y es una barbaridad y no sé qué. Y tal o cual jugador no merece dichos contratos. Puede ser que no lo merezca en líneas generales. Pero es que la NBA está pagando eso a día de hoy. Se ha ido todo eh, muy, muy arriba realmente. Demasiado arriba. Y por eso es que Jalen pudo llevarse un contrato de, de esta índole. Al fin y al cabo los topes salariales han aumentado muchísimo en estos últimos años. Y es por eso que pasa esta situación. Después cada uno tendrá en consideración si le pueden pagar esto, si no tanto, lo que sea, una cosa a la otra. Pero eso ya es opinión personal de cada uno. Si a Jalen se le paga eso es porque Jalen hizo los méritos para que se le pague eso. Los méritos son haber sido jugador All-NBA. Que no es para cualquiera, son los 15 mejores jugadores de la temporada nada más los que son All-NBA. Por lo que Sailen algún mérito también ha hecho, por mucho que... Alguno puede pensar que igualmente no se merecería este contrato. Hablando un poco del contrato, Grand Williams y eh, Robert Williams en este caso le han hecho FaceTime con, con eh, Jalen Brown a lo que Jalen no contestó. Por lo que se reían un poco y dice, bueno, ahora claro, eh, eso, esos 300 millones, digamos, hace que ya no les conteste a los que no han ganado ese dinero. Obviamente entre risas, obviamente hay buena relación. Jalen se ha ido del equipo, pero sigue con una relación espectacular con ellos. Y obviamente con Robert Williams también hay muy, muy buena relación. Parece que hay buen ambiente por ahí. Allí en Boston, cosa que obviamente está muy, pero que muy bien. Por otro lado, Sacklow comentaba respecto a Jalen Brown: dice, he estado hablando con un par de personas en las oficinas principales. Y me han dicho algo como: ¿Los Celtics realmente van a pagarle todo ese dinero a su tercer, cuarto o quinto mejor jugador? Me parece un poco exagerado igualmente lo que dice, ¿no? Porque Jalen claramente es el segundo mejor jugador del equipo de Boston. ¿Alguno podrá decir que capaz que Porzingis es el segundo mejor? Capaz, yo no estoy de acuerdo. Para mí, claramente, Jalen es el segundo mejor jugador. Pero así todo sí que es cierto que obviamente fue un contrato que sembró un poco de. de, de no sé cómo decirlo, pero de discordia, ¿no? Seguramente dentro de las oficinas de Boston también habrá sembrado algo de discordia ese contrato. No debe haber sido fácil eh, del todo dárselo, pero tampoco es que Boston tenía mucha alternativa, la verdad. Peor hubiera sido que sea gente libre, está claro. Reitero, la gente se vuelve muy loca con los muchos millones, pero está claro que tampoco es que Boston tenía mucha opción. Veremos ahora cómo hace Boston para revolverse de cara a lo que se viene con esta millonada que le han pagado a Shailen Brown. Por otro lado... Tatum está muy enfocado en la próxima temporada. Ojo que quizás se venga temporada MVP de Tatum. Está realmente con todo. Y dice: Bueno, solo porque estemos jugando contra Charlotte. Bueno, pues digo, la, ligó, la ligó Charlotte ya. De, de, de costado ahí la terminó ligando Charlotte. Dice, solo porque estemos jugando contra Charlotte en NBA League Pass un lunes y no haya nadie mirando. No me voy a relajar esta noche. Dice. Eso no es lo que los jugadores deberían hacer. Deberíamos competir. Jugar baloncesto. No den eso por sentado. Dice Tatum. Hablando un poco de. La situación de los jugadores que descansan partidos. Del load management. Este que se habla tan habitualmente. Se habla mucho de eso. Se habla de que los jugadores, bueno, muchas veces descansan más de la cuenta. Lo que sea. Hablando un poco de eso, Jalen, eh, perdón, Jason Tatum no quiere absolutamente nada de eso. Quiere jugar todo lo que haga falta. Y realmente llevar a su equipo a lo más alto. Se viene temporada interesante para Tatum en este caso. Por otra parte, comenta Woznarowski. Eh, Mike Lombardi eh, va a ser el técnico ahora en este caso. De eh, el Delaware G League afiliado. Eh, bueno, en este caso ha tenido eh, 20 años de actividad. Eh, Estar allí en Filadelfia, digamos, dirigiendo al equipo de, de la g al final de cuentas. Fue asistente en, en Cleveland. Bueno, un pequeño fichajito, digamos así, de la g que no importa mucho, pero era interesante eh, dar ese dato. Igualmente es una de las cuestiones oficiales que han pasado esta jornada al fin y al cabo. Por otro lado, un poquito más importante seguramente, estuvo hablando James Harden y habló de varias cosas. Entre ellas habló de la situación de Lillard. Dice Harden en este caso. No me gustaría que una organización enviara a alguien a un lugar donde no querría estar. Porque has construido una relación real con esa persona. Esa persona también ha hecho tantas cosas maravillosas por la organización, por la franquicia. No me gustaría eso. Pero al mismo tiempo, dice Harden, tampoco vas a regalar a ese jugador por nada. Así que tengo un poquito de consideración por ambos lados, por ambos bandos, dice Harden. Cosa que tiene mucha razón, obviamente. Un jugador que pide traspaso, en este caso, más en el caso de Lillard, ¿no? Que. La verdad es que nunca, nunca eh, le han armado un equipo a la altura y es como que lo empujaron un poco también a pedir traspaso. Al fin y al cabo, está claro que era obvio que iba a pedir traspaso en algún momento. No es, no es un caso distinto de jugadores que sí han tenido todo y que igualmente piden traspaso por capricho o lo que sea. La situación de Lilar es un poco distinta, pero al mismo tiempo es entendible que el equipo quiera sacar lo mejor de sí. Está claro. Ese tira y afloje siempre va a estar por allí. Y Harden lo entiende. Y entiende ambas cosas. Y él está viviendo algo parecido. Un poco diferente. Porque la verdad es que Harden en Filadelfia ha estado bien poquito. No es un ídolo de la comunidad ni nada por el estilo como y Lillard en, en Portland. Pero sí que es cierto que Harden vive algo medio parecido. Y bueno, lo sabe. Dice el hecho de... Tampoco es que el equipo te va a cambiar a cambio de nada. Lo tiene clarísimo. Veremos finalmente qué termina sucediendo con él. Porque Clippers anda por allí en la vuelta. Un equipo de Clippers que no quiere meter a, a Mann en un posible traspaso por Harden justamente dice ha habido dudas para alguien que ofrezca a los Sixers lo que los Sixers creen que es el valor adecuado y esto también se ap aplica a los Clippers de quienes se dice que son reacios a separarse del jugador de Mann. como parte de un paquete más amplio para Harden están eh, los Sixers buscando lo mayor que puedan sacar en este caso y los Clippers no quieren saber de nada. Obviamente los Clippers no quieren saber de absolutamente nada al respecto con Dana Transman. Es curiosa la situación porque Transman no lo usaron muy, mucho el año pasado, lo usaron bastante poco de hecho. Es curioso como la oficina principal valora mucho a Transman, cosa que me parece muy bien porque a mí me encanta Transman. Pero Tile 1 me parece que lo valore tanto, la verdad, debo confesar. Pero bueno, veremos al fin y al cabo qué termina haciendo Clippers, qué termina dando. Yo creo que al fin y al cabo eh, va a terminar Harden en Clippers, muy probablemente, muy probablemente. Hay que ver qué es lo que termina dando Clippers en el eventual traspaso, ¿no? Esa será la situación que todos estamos esperando vislumbrar. ¿Hasta dónde dará Clippers? ¿Hasta dónde recibirá el equipo de Filadelfia? Ese también es un tira y afloje también, entre caso, en este caso entre dos equipos, pero se va de esa cuestión. Pero parece que los Clippers a Terence no lo van a dar bajo ninguna circunstancia. Por otra parte, hablando un poquito de Filadelfia, dice Paul Reed que Nick Nars ha estado hablando con él y han estado hablando un poquito de cómo quieren que, eh, en este caso, Paul Reed. Eh, juegue la próxima temporada y el jugador que, en el que quieren que se convierta. Dice: he, ha, he hablado con Nick Nars sobre que quiere convertirme en un jugador tipo Pascal Siakam. Alguien que pueda hacerlo todo: disparar, conducir, pasar. Pero bueno, todo se trata de concentrarme en la mecánica de tiro. Ese es el comienzo. Ahí es donde comienza todo. Dice en este caso, eh, ni más ni menos que eh, Paul Reed. Que bueno, ustedes saben que casi termina el equipo de Utah, pero se termina quedando en Filadelfia. Quedó contento de quedarse en Filadelfia. Parece que lo están buscando más como un jugador total, digamos, cosa que tendría algo de sentido para este equipo de Filadelfia, que tiene a día de hoy un montón de pivot, ¿no? Tiene un montón de pivot por allí. Si Paul Reed puede desarrollar un tiro, aunque sea de media distancia, medio bueno, con, con, una, cierta, con una cierta regularidad. Bueno, es un jugador para poner al lado de Envid y que puedan jugar los dos juntos y hacerlo de muy buena manera. Es muy joven además. Tiene un futuro brillante. Es un jugador que a mí me gusta un montón. Lamentablemente en Filadelfia mucho no puede jugar. Obviamente porque está vid Pero cuando ha jugado lo ha hecho realmente muy. Pero que muy bien, veremos si Nick Naz puede desarrollar en este caso a Paul Ruiz de la mejor manera y convertirlo en ese nuevo Pascal Siakam. Que tanto le gustaría. Por otra parte, hablar un poquito de Dallas en este caso. Los Dallas Mavericks lo que quieren de Luca Doncic, según comentan, es que baje un poquito más de peso. La cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. A Luca le gusta tener un poco de peso, según comentan. Le gusta ser un poquito pesado porque eso le da la capacidad cuando va al choque, digamos, cuando va hacia el ar, o lo que sea, de estar un poco más fuerte. A Luca le gusta eso un poco, pero el equipo de Dallas no quiere tanto eso y le gustaría, le gustaría que Luca en este caso pueda bajar un poquito más de su zona de confort, pueda bajar algunos kilos más y pueda ser un jugador un poco más dinámico. Eso es lo que pretenden. Habrá que ver si se termina dando, habrá que ver si eso termina sucediendo, si pueden convencer a Luca de que eso es en este caso lo mejor. Sería interesante ver cómo le va a dar la próxima temporada. Es uno de los equipos que a uno más le da ganas de ver, la verdad. Porque han hecho un montón de movimientos, ver a Luca Doncic siempre es espectacular, con Irving, jugador mágico si los hay. La verdad es que es uno de los equipos a visualizar la próxima temporada sin absolutamente ninguna duda. Por otra parte, hablando un poquito de todo un poco, Capela sigue estando en el bloque comercial, según comentan. Lo dice en este caso Brian Winhorst. que Atlanta sigue buscando alternativas. El problema para ellos es que, para ellos no, para los rivales en realidad que se quieren llevar a Capela, es que el precio que le ponen todavía es un poco alto. Todavía está alto el precio de capela en este caso, siguen pidiendo bastante, el equipo de Dallas se supo que lo quería, pero que no estaba dispuesto a pagar todo lo que pretendía, el equipo de Atlanta, que pretende algún jugador joven bueno, o alguna primera ronda y jugadores de rol, etcétera, etcétera, sabe Atlanta que la agencia libre de pivots estuvo floja el año pasado, y hay varios equipos que están buscando un pivot. Entonces Capela es un jugador bastante bastante deseado al final de cuentas. Pero al mismo tiempo Atlanta tiene a Okongu que está ahí tirando la puerta abajo y que se quiere ganar los minutos. Y Capela que gana 20 millones de dólares al año, un poco más incluso. No es tan relevante, probablemente a día de hoy, quizás, como para que sea indispensable o algo por el estilo. Por lo que van a buscar alternativas. Están buscando en este caso alternativas. Habrá que ver qué termina pasando también. Si finalmente terminan haciendo algo al respecto, si finalmente lo termina traspasando o se termina quedando. Yo creo que se va a terminar quedando porque no me imagino a nadie dando nada muy, muy alto por capela como para que Atlanta. Termine dando el visto bueno y termine haciendo esa operación, ¿no? Me sorprendería un poco, pero bueno, habrá que ver qué termina sucediendo. Por otro lado, los Cleveland Cavaliers, interesante esto también, estaban con todo para ir a por Nasrid. Ese dinero que le terminaron a Max dando a Max Struth, se lo querían dar a Nasrid. Era un jugador que les gustaba mucho para tener ese tercer pivot, digamos, dentro del equipo. Emular quizás un poco lo que es el equipo también de, de Minnesota en este caso, ¿no? Minnesota tiene un pivote un poco más versátil, como es el caso de Canato de Towns, como lo tiene eh, en este caso Cleveland también, eh, con Mobley. Después tenés un pivote un poco más defensivo en Gobert, como lo tienen los Caps, con en este caso. El jugador que ustedes están viendo en la foto. Y después tener a Nasri de ahí como tercer pivot. No está nada mal. Por detrás de Jared Talent, justamente y Evan Mowley. Pero finalmente no. Finalmente Nasrid se quedó. Se quería que Él se quería quedar en. en en el equipo de Timberwolves al fin y al cabo. O sea, él lo veía como unos ojos quedarse. Estaba muy agradecido con la franquicia porque lo draftearon. Le ofrecieron un buen dinero y finalmente se quedó. Pero podría haber llegado una red al fin y al cabo al equipo de Cleveland también. Y no hubiera estado nada pero que nada mal a final de cuentas tampoco. Por otra parte, Jimmy Butler sigue pensando que el equipo de Miami va a ganar el campeonato de la próxima temporada. Está con muchas ganas. Está con muchas ganas obviamente. También es cierto, ¿no? Qué va a decir al fin y al cabo. Pero estuvo hablando un poquito eh, en este caso para para un par de medios y bueno comentaba lo siguiente no que, va, que elige a Miami Heat está con muchas ganas obviamente sigue estando con muchas ganas y bueno Miami con la llegada de Lillard seguramente va a ser super candidato a llevarse el anillo la próxima temporada también se ha ido digamos dilatando esa situación todavía estamos esperando a ver qué pasa pero Lilar, más tarde o más temprano, seguramente llegue. Y con ese núcleo de Lilar, de Adebayo, de Jimmy Butler, son candidatos. Claramente son candidatos los Miami Heat para llevarse absolutamente todo. Por otra parte, los Lakers pretenden también ser candidatos y seguirlo siendo durante algunos años más. Se espera, se espera que Anthony Davis firme extensión de contrato con el equipo de Los Ángeles Lakers antes de los campus de entrenamiento. Anthony Davis todavía no puede firmar la renovación de su contrato. A partir recién del 4 de agosto, Anthony Davis puede firmar. Esa extensión, habrá que ver qué sucede. Según comentan los especialistas, los expertos, eh, muy prontito, según pase esa fecha, Anthony Davis va a firmar su respectivo contrato. No tiene pinta de que vaya a pasar mucho tiempo más ni nada por el estilo. Laker quiere tenerlo de vuelta, Davis se quiere quedar. Estamos hablando de que sería un contrato como de cuatro años más, alrededor de 100... Cien... No, perdón, de tres años más en este caso. Porque a Davis le quedan dos años por delante todavía el contrato. El que viene garantizado. El siguiente es opción de él. El siguiente es opción de jugador. Y, e y ahí recién empezaría su nuevo contrato. Que si mal no recuerdo es como de 167 millones por tres años. Algo por el estilo. Estaríamos hablando de unos 60... 55. 56. 55. 56 más o menos millones al año aproximadamente. Durante los siguientes tres años, así que veremos finalmente si termina dando esta situación. Pero parece que sí, parece que sí, que Davis se espera, sería muy raro, muy raro. Y a Lakers no le firma una extensión de contrato, en este caso a Anthony Davis, antes de los campus de entrenamiento. Por otra parte, ni más ni menos que Magic Johnson está muy contento con lo hecho por eh, Rob Pelinka, en este caso. Dice a Rob Pelinka: Lo hizo mejor que nadie en el verano. Todos los movimientos que hizo, fue el gerente general número uno de la NBA esta temporada baja. Dice en este caso Magic Johnson: Que obviamente siempre, siempre le tira mucho amor a Lakers, por supuesto. Tiene una relación bastante correcta también con Pelinka. Ustedes recuerdan que trabajaron juntos en algún momento. Allá por el año 2017, 18 por ahí. Coincidieron y estuvieron juntos ahí en los despachos. Bueno, la verdad es que hay mucho cariño de Magic para con Lakers, obviamente. Y está muy contento y muy entusiasmado con el equipo angelino de cara a la próxima temporada. Veremos a Lakers cómo le va en una conferencia oeste. Que va a ser una, una locura. Realmente lo este el año que viene. Va a ser una barbaridad. Hay un montón de equipos muy buenos. Y que realmente podría pasar absolutamente cualquier cosa. Por otra parte, hablando de LeBron James más en particular, dice Tracy McGrady que ha escuchado también rumores del hecho de que LeBron James va a querer un equipo en Las Vegas. También, o sea, todo el mundo, todo el mundo... Tiene la misma información, ¿no? Como que LeBron James va a ser propietario del equipo de Las Vegas. No, no hay mucha chance. Habrá que ver qué, se, qué sucederá al fin y al cabo. Lo de que será el dueño, bueno, habrá que ver en qué medida, ¿no? Porque LeBron, obviamente, tampoco lo puede comprar él solo. No ha ganado tanto dinero ni tiene tanto dinero, creo, como para comprar el equipo él solo, que va a costar seguramente unos cuantos miles de millones. Seguramente será con todo un grupo inversor, digamos, y LeBron andará por allí. También tratando de, de, de hacerse con un lugar, veremos qué termina sucediendo, pero es muy probable que termine Lebron con un equipo en Las Vegas, veremos qué sucede. Ojalá estaría bueno ver a Lebron con algún equipo, a ver, a ver de qué está hecho, a ver si puede realmente como dueño, como propietario, llevarlo lejos, ¿no? Sería interesante de, de vislumbrar esa cuestión. Por otra parte, vamos a los Warriors un poquito. Parece que hay algunos ejecutivos que se han sorprendido bastante con el hecho de que Jordan Poole haya salido del equipo de Warriors. Dice: Los ejecutivos de la NBA de otros equipos de la liga no comprendieron la justificación de Golden State para cambiar a Jordan Poole por un jugador tan mayor. Algunos ejecutivos no eran grandes partidarios de enviar a Poole, particularmente sabiendo que lo cambiarían por alguien con tan poca carrera restante. Y esa es la cuestión, ¿no? Ha eh, enfocado todas sus expectativas Warriors a salir campeón básicamente el año que viene. Y está. Eh, eso es todo, ¿no? Es como que. Tiraron un montón de años de futuro del equipo para tratar de salir campeones el año que viene y quizás el otro veremos, a ver, pues ya a esta altura digamos eh, se forma, es una especie de bola de nieve con las carreras de los jugadores, ¿no? Cuando empieza ese, ese trajine se viene todo barranca abajo, cuando los jugadores ya tienen una cierta edad, Crispol va a tener 39 años, o sea, es un montón, es muchísimo. ¿Cuántos años buenos le pueden quedar a Chris Paul? Uno, quizás. Dos, como muchísimo. No mucho más, seguramente, ya con cuarenta y algo de años. Nadie podría llegar a pretender que Chris Paul pueda llegar a, a ser una gran figura y nada por el estilo. Mientras que en este caso, Ronald Paul tiene. 24 años recién cumplidos. Claramente, claramente, Warriors cambió futuro por presente. Pero por presente, súper inmediato. Y con algún signo de interrogación también. Por eso los ejecutivos de la NBA están un poco sorprendidos con lo que hizo Warriors la verdad. Con un jugador que había funcionado, la verdad, bastante bien al equipo. Y que, si bien, la verdad que Jordan Poole no tuvo su mejor temporada la temporada pasada. No deja de ser un chico de 23 años que promedió 20 puntos por partido. Que no hay muchos en la NBA, la verdad, tampoco. Pero bueno, habrá que ver, el tiempo dirá obviamente si le sale bien o le sale mal al equipo de la Bahía esa situación. Respecto un poco a esto, eh, habló Steph Curry. Respecto a la situación, digamos, del equipo y a la lucha de egos que se puede llegar a dar. Porque claramente Chris Paul no llega al equipo para ser suplente. Claramente que no llega para ser suplente. Dice, tenemos mucho talento y eso requiere dejar de lado nuestros egos y hacer un sacrificio por el grupo. La pregunta es, ¿podemos dejar de lado nuestras agendas y simplemente intentar ganar? Dice, tenemos siete tipos que pueden ser titulares. Hagan las cuentas. Dos quedarán afuera, dice Steph, hablando un poquito de esta cuestión. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué, qué termina sucediendo con esto. Pero es real que va a haber una lucha de egos. No sé quiénes son los siete tipos que pueden ser titulares igualmente. Ahí sí que no. No sé a quiénes se refieren. A ver, está claro que el quinteto entero lo es. O sea, Steph, Clay, Wiggins, Draymond, Looney. Y después, ¿quién más? ¿Chris Paul, seguro? ¿Quién sería el séptimo en este caso? ¿A quién se refiere? ¿A Gary Payton? ¿A Kuminga? ¿A Saric? No lo no tengo claro quién sería en este caso el séptimo. Pero así todo, así todo, eh, la realidad es que es cierto, que hay por lo menos uno que va a quedar afuera, muy probablemente. Salvo que Warriors salga con un equipo muy pequeño, ¿no? Que salga con un small ball total, que juegue con Chris Paul, con Steph, con Clay, con Wiz y con Draymond. No creo que eso suceda realmente. Yo creo que Looney va a ser titular. Pero bueno, podría llegar a ocurrir, veremos. La cuestión con esto, que a mí siempre. Mmm, como que me genera una cierta cuestioncita por allí, es que cuando se habla de egos y de talento, siempre el que lo habla es como mirando desde afuera, ¿no? Como, como nunca poniéndose él en situación. Si a, a Steph obviamente que no lo van a sacar. Eso está claro. Ahora, si lo sacan a Clay, por ejemplo, para poner a Chris Paul, supongamos que Chris Paul juega mejor que Clay. ¿A Steph le va a gustar? Si lo sacan a Draymond, por ejemplo, para poner a Chris Paul. A Steph le va a gustar, a Draymond le va a gustar, porque eso, eso del de ego, digamos, es siempre algo muy, como muy externo, como muy. Bueno, ese que viene de afuera, digamos. Siempre al que le pedían que bajen el ego era, era Jordan Poole, por ejemplo, el año pasado también. Que supuestamente tenía el ego muy alto. Jordan Poole en este caso. Pero nunca a Clay, por ejemplo, que jugaba igual o peor que, que Jordan Poole en muchas ocasiones. Nunca a Draymond, por ejemplo, que hace tres o cuatro años es casi que un exjugador. Es, esa cuestión del ego es un poco perversa a veces, me da a mí la sensación. Y no sé si, si la meritocracia funciona en general, porque eso del ego es como señalando un poquito. Y esto parece básicamente un dardo a Chris Paul, más que en otra cosa, ¿no? A ver si dejas de lado el ego y sos suplente y te callas. Me da la mila sensación, veremos a ver qué termina pasando. Habrá que ver qué sucede a final de cuentas. Ojalá que no, ojalá que realmente Steve Kerr se ponga esta próxima temporada los pantalones y ponga el que tenga que poner, que es básicamente el que esté mejor. Da igual sea quien fuere. Obviamente sacando a Steph, que es un monstruo y es uno de los mejores jugadores, y no el mejor jugador de la NBA. Pero el resto, que juegue el que esté mejor, que juegue el que realmente esté bien. Pero no sé si pasará. Ver para creer. En general, en general no pasa. Pero reitero, ver para crear. Ojalá que sí, porque para Warriors, evidentemente que va a ser lo mejor. El hecho de que todos dejen su ego aparte y hagan el sacrificio para el grupo. El tema es si pueden hacerlo. Y si todos pueden hacerlo. No solo el nuevo, reitero. Si todos pueden hacerlo. Ver para creer. Así que bueno, hasta aquí el video de noticias del de día de hoy. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima.